Natalia Lafourcade está muy ilusionada por el cambio que el gobierno de AMLO hará en México. Sin embargo, considera que hacer lo posible es responsabilidad de todos. El pasado domingo 10 de febrero, Natalia Lafourcade estuvo en Los Ángeles debido a su presentación durante la ceremonia de los premios Grammy. Aprovechando la ocasión, la cantante ofreció una entrevista con el diario El País, recibiéndolos en las oficinas de Sony Music Latino situadas en esa misma ciudad. Durante la entrevista a Lafourcade se le hicieron varias preguntas sobre su carrera y sobre su nominación en un premio por Musas. Un homenaje al folclore latinoamericano en manos de los marcorinos, con el cual se propone estudiar y revitalizar los clásicos latinoamericanos. Entre las preguntas que se le hicieron se le cuestionó sobre el gobierno de AMLO, ya que ella había declarado anteriormente que votó durante las elecciones de 2018 por el actual presidente de la República. La cantante de 34 años de edad dijo: «Es un proceso, como todo en la política. Se presume que viene un cambio. Siento que es un momento complejo». Él mismo lo dijo: «Requiere de mucha paciencia y de mucha colaboración de parte de todos. Siento que es imposible ponerle toda la responsabilidad a una persona o a su equipo. Siento que es responsabilidad de todos». En otra declaración, Lafourcade comentó estar ilusionada al pensar que vivimos un momento de cambio para México, pero también argumentó que muchos problemas llevan ahí años y que no es como si esos problemas se pudieran solucionar en meses. Natalia Lafourcade comparó este proceso de cambio con la simple acción de querer acomodar las cosas que están dentro de un armario. Sus palabras fueron: «Sabes que lo quieres acomodar de cierta manera, pero sabes que adentro hay cosas que llevan ahí mucho tiempo, se han empolvado y ya ni sirven. Quieres volver a ordenar este gran armario. Entonces empiezas a sacarlo todo y a ver cosa por cosa. Y ahí es cuando empiezas a analizar papel por papel: este no me sirve, lo voy a quemar, esta ropa la voy a regalar». Cuando volteas la cara y ves todo lo que hay fuera, ese armario parece como si fueran 4 armarios. Limpiarlo lleva su tiempo. Para finalizar, la cantante rectificó su declaración diciendo que es un error pensar que el cambio llegará de la noche a la mañana y que solo una persona por sí sola no logrará esto. Ella no espera que el presidente López Obrador haga todo por sí mismo, sino que tiene la esperanza de que el cambio lo hagamos entre todos juntos. ¿Estás de acuerdo con las declaraciones de Natalia? Con información de El País, SP de Noticias y Nación 321. Imágenes, Instagram de Natalia Lafourcade, canal de YouTube Recording Academy, Grammys. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.